everyone, welcome back. Today I'm going to show you some things I buy at Costco. You have to have in mind certain things. These are one of the favorite things I buy. Not all of them, I buy them every time, but they're good. Like good quality, good ingredients. So Costco always changes their products. So sometimes you'll find a product, then the next week you won't find it. So this is around November 2018. Another thing is that I truly don't support the use of plastic. There's a lot of products that they use a lot of plastic that it has no sense. So remember that you have my book and my ebook for more tips on how to choose your products, especially your packaged products, because you have to have in mind all the ingredients, all the extra things that are going into your body that is really, really important. Empezamos por las semillas de calabaza, miramos los ingredientes y solo es semillas de calabaza, no tienen aceites adicionados. Estas barras de granola, miramos los ingredientes, son muy buenos, no tienen azúcar, usa aceite de coco y miel para endulzar. Ningún ingrediente raro. Seguimos los pistachos, tienen pistachos, sal marina, nada más. Las macadamias no tienen aceites adicionados y solo tiene sal. Los marañones, anacardos o merey también son solo la nuez. Los pistachos con la cáscara solo tienen sal, pero podemos ver opciones que se ven saludables. Es el mismo producto pero con muchos ingredientes innecesarios, malos para nuestra salud, que no necesitamos. Tenemos las castañas que también miramos, el ingrediente es solo castañas. Esta granola que es muy buena, no tiene azúcar, solo tiene aceite de coco y miel. Esto se ve saludable, ¿cierto? Pero cuando miramos de cerca, tiene aceite de canola. No lo compren, no necesitamos eso. Tenemos los dátiles, no tienen aceites extras ni azúcares extras. Los higos también no tienen azúcar ni aceites extras. Pero luego miramos este otro producto de la misma marca y tiene muchísimos ingredientes malos. Aceite de girasol por todas partes. No queremos aceites hidrogenados. No lo compre. También este otro producto que se ve súper saludable por fuera, pero miramos los ingredientes y tiene aceites hidrogenados. Avena de grano entero. Todas las mantequillas de nuez, miramos, no tienen aceites hidrogenados ni azúcares adicionados. Solo la nuez. Esos son buenos. Miramos esta otra opción y tiene muchos otros ingredientes que no necesitamos. Aceites, molasa, que es azúcar, no. Pasta de frijoles negros que vemos como ingredientes, solo tiene harina de frijol negro. Seguimos con la salsa napolitana o marinara. Hoy es mejor hacerla en casa, pero esto es una buena opción. Es solo ingredientes reales que parecen una receta. Acá tenemos este otro producto que es orgánico y se ve como si fuera una buena opción. Pero cuando vemos muy de cerca, tiene ácido cítrico y azúcar adicionada. No lo queremos. Acá tenemos unos caldos, caldo de vegetales, caldo de pollo. Son una muy buena opción porque todos son ingredientes reales que parecen una receta. Esta es una pasta con gluten, pero es de 100% semolina como único ingrediente orgánico. Son unas sardinas salvajes. Esta es una tuna enlatada salvaje también. Quinoa, arroz integral basmati, frijoles negros, caraotas. Esto es una mayonesa de aguacate que es muy buena porque tiene ingredientes reales, no tienen cosas raras. Garbanzos en lata con la lata libre de BPA, orgánicos, miel cruda y sin filtrar, miel de maple, que miramos como único ingrediente que sea miel de maple, nada más. Vinagre de sidra de manzana, crudo y orgánico. Vinagre balsámico con logo de denominación de origen. Vinagre blanco para limpiar, sal marina y pimienta.
aceite de aguacate, que solo es aceite de aguacate como ingrediente, no una mezcla. Sal rosada del Himalaya, aceite de oliva orgánico o este que está por aquí, otra, la marca de Costco. Piñones, solo como ingrediente piñones, no tiene nada adicionado, almendras, walnuts, todas las nueces, pecanas, harina de almendras, kombucha, café orgánico de grano entero, jugo prensado en frío, caldo de hueso, queso en tiritas orgánico, langostinos salvajes congelados, pescado congelado pero salvaje. Siempre, siempre compramos salvaje. Es mejor salvaje y congelado que fresco y cultivado. Coliflor tipo arroz. Todos los arándanos congelados. Siempre queremos las fresas, todos los arándanos orgánicos. Piña congelada, esta puede ser convencional, es decir, no orgánica. Y todas las frutas y verduras orgánicas o que está bien consumir convencionales. Yo me guío con la lista de los 15 más limpios y los 12 más sucios que están en mi libro, en mis ebooks y en Google. Remolacha orgánica cocinada, sobrí importado, jamón de pavo sin aceite, azúcares o carrageenan. Ingredientes muy limpios, prosciutto como único ingrediente, cerdo y sal, mozzarella con el logo de designación de origen, espinaca siempre orgánica, verdes siempre orgánicos, estas frambuesas orgánicas, coliflor convencional, está bien no consumir orgánico, queso de feta con el logo de designación de origen, queso alimentado con pasto, queso de cabra como opción para queso crema, pavo y pollo siempre orgánico, siempre. Pescado fresco, siempre salvaje. Por favor, lean las etiquetas. If you like this video, please share it with everyone. Let me know if you want me to do another store. Share it, subscribe to my YouTube channel, and I'll see you soon. Bye bye.